¿Qué onda, banda de YouTube? Yo soy Oposai. Y como podrán haber visto en mi canal, no ha habido mucha actividad ya que he estado algo ocupado. Hoy tuve la oportunidad de subir este gameplay. Y bueno, quisiera empezar diciéndoles o explicándoles, dándoles un poco de tips. Y es que estamos jugando un poco de Hardpoint usando la PDW con supresor y no recuerdo cuál es el otro attachment. Pero quiero que pongan atención a los score streaks. Los score streaks que estoy usando son el UAV, el Hunter Killer Drone y el Counter UAV. Con esta combinación, no solamente le ayudas a tu equipo a ganar la partida, sino además de eso, recibes demasiados puntos por cada kill que tu compañero te asiste. Entonces, agarras mucho score y ayudas a tu equipo a ganar también. Y la razón por la que quieres agarrar score es simple, solamente es para prestigiar rápido. Si necesitas prestigiar rápido, si quieres prestigiar lo más rápido posible, el UAV, el Counter UAV y el Hunter Killer Drone son los tres score streaks de los más bajos que puedes poner en el aire y no necesitas estarlos controlando. Aparte de que son baratos, son muy efectivos y la única forma de que no te afecte el Counter UAV es usando el perk de Hardwired o Cold Blooded, no recuerdo cuál de esos dos es. Y la verdad, o sea, Counter UAV, nadie usa el perk de Cold Blooded o de Hardwired, así que tienes una gran ventaja al usar el Counter UAV. Aparte que el Counter UAV dura más o menos como 30 segundos, 15 a 30 segundos, no sé el tiempo exacto, pero más o menos. Y en esos 15 a 30 segundos, si mantienes un buen ritmo, como yo lo hice en este gameplay, pues podrás obtener muchos más de solo un Counter UAV. Como dije, es muy barato, así que puedes obtener hasta 7, 8, de hasta 10. Como lo hice en este gameplay, lo único que estaba haciendo era, pues como quien dice, rushear. Y eso es otra de las cosas que quería hablarles con ustedes. El estilo de juego que tenía yo en Black Ops, en el primer Black Ops era muy campero. En Modern Warfare 2 es cuando empecé, pero todavía no tenía sentido lo que estaba haciendo, solamente jugaba por jugar, no tenía ninguna estrategia. Hasta que empecé a jugar Black Ops, en Black Ops empecé a jugar un estilo campero. Me solía esperar mucho al enemigo, no salía, me quedaba en un solo lugar y usando la Claymore, cubriéndome la espalda. Y eso es algo que aquí en Black Ops es muy irritante. En mi opinión es tal vez lo único que me irrita de este juego. Y hay muchos camperos, o sea, siempre ha habido muchos camperos en todos los juegos, es cierto. Pero en este juego más, está como que, no sé, como que el Target Finder, por ejemplo, se lo ponen a la Light Machine Gun y se sientan en una ventana, en cualquier casita, y empiezan a disparar ahí y nunca se mueven. Y lo que hacen es poner Bouncing Berries, poner Sharp Charges alrededor, para que no puedas llegar a atacarlos. Así que ese es una clase muy OP, en mi opinión, bastante overpowered. Pero bueno, entonces mi estilo de gameplay ha cambiado un poco aquí en Black Ops 2. Ya estoy empezando a rushear un poco más. También hay que tener en cuenta que jugar como un rusher es una navaja de doble filo. En la primera, lo malo de jugar como rusher es que vas a estar siempre directamente contra el enemigo mano a mano. Esa es una. Y otra cosa, siempre vas a estar contra ellos en bola. Así que cuando te encuentres un enemigo, no, usualmente te vas a encontrar a dos o tres. Y entonces tienes que ser muy inteligente al tomar una decisión. ¿A quién le vas a disparar primero? Si disparas al que no te está mirando, entonces el que te está mirando te va a matar a ti. Entonces lo que tienes que hacer es decidir rápidamente, en ese segundo, en menos de un segundo, tienes que decidir, lo voy a disparar al que me está viendo a mí primero y después termino con los demás. Y eso es algo muy 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 difícil de hacer. Jugar como rusher es muy difícil. Me ha tomado un poco de trabajo, he ido negativo bastantes veces. Hay veces que he sufrido demasiado. He jugado de party con mis compañeros en el clan, del mismo clan, y ellos han sacado scores. O sea, ganamos la partida y ellos sacan scores positivos, y aún así yo saco scores negativos, todo por jugar como un rusher. Entonces he empezado a jugar un poco más inteligente. Jugar como rusher no significa que tengas que meterte al spawn como un loco y empezar a aniquilar a todos. No. Jugar como un rusher es jugar inteligente, es jugar con estrategia, es jugar esperando al enemigo cuando debes y acelerar cuando debes. Así que jugar como rusher, como dije, es muy difícil, es algo que toma skill, y así que tienes que dedicarle tiempo si es que quieres mejorar siendo mejor en un mano a mano. Y las diferencias entre un camper
y un rusher. He jugado las dos y yo puedo hacer las dos, así que yo puedo decirte a ti bien cómo es que te diferencian en estas dos pues técnicas, ¿no? De jugar, estrategias. Campeando no requiere tanto skill. Lo que requiere es que seas, solo requiere que seas un poco inteligente y que ser prácticamente tener un poco de skill, sí, porque tienes que saber por dónde vienen los enemigos. Y creo que Ghost no te serviría mucho si eres un campero. No, Ghost no te serviría de mucho. Así que Flag Jacket para las granadas y Hardline para tus score streaks es de lo mejor. Así que si eres un rusher, lo único que necesitas, para mí, en mi opinión, es Ghost, porque con Ghost puedes entrar al spawn, puedes darles por atrás y no te van a hacer nada, no te van a ver. Pero tienes que tener también en cuenta que cuando matas a alguien, en cuanto matas a alguien, la calaverita aparece en su pantalla de ellos, no en la tuya, pero en la de ellos. Así que saben que has matado tú a un enemigo de ellos en tu spawn. Entonces, si son inteligentes, van a estar rondeando el área donde tú lo mataste. Y entonces te van a estar esperando tal vez en una orilla, y hay que estar siempre alerta de eso. Eso es algo muy difícil cuando juegas como rusher. Tienes que predecir al enemigo también. Tienes que ponerte en sus zapatos, así que tienes que jugar mucho más inteligente, como si jugaras como un camper. Tienes que jugar muy inteligente, tienes que tener más skill, y no puedes fallar ningún tiro, porque si fallas algún tiro, si tú fallas una sola bala, ese enemigo te va a matar a ti seguramente. Así que, igual, como te digo, siendo rusher es una navaja de doble filo. Puedes hacerlo, es más divertido, tiene más acción, es cierto, sientes la adrenalina, agarras tus score streaks más rápido, le robas los kills a tus compañeros, siempre terminas arriba de la lista. Obviamente esto es si es que llegas a tener una partida bastante fluida como un rusher. Si no llegaras a hacer eso, entonces terminarías hasta abajo de la lista. Y aquí está, y entonces si ponemos este concepto de los score streaks dándote mucho score y el estilo de un rusher, entonces eso con qué nos deja. Entonces, si yo combino mi estilo rusher con estos score streaks, como en este gameplay, lo que obtuve en este gameplay fue un score de 7000. 7000 es un score bastante alto, porque el score regular que cualquier persona recibe, y esto es lo que he estado mirando cuando terminas un match en las tablas, usualmente es entre 3000 a 5000, y eso es lo normal, es lo general. Pero en esta partida, usando estos skills y jugando de este tipo, yo pude sacar 7000 de puntos de puro score, usando estos score streaks y jugando tipo rusher. Obviamente si juegas con un party, yo creo que podrías hacer un poco más de 7000. Como les digo, si usaras un Blackbird, un Warthog y todo eso, sí está bien que lo uses, pero a la vez los enemigos hacen rage quit, así que y no te gratifica tanto. Así que ahí está todos mis kills. Denle like, pásenlo, bye.